comenzó el despliegue militar en los puntos críticos de la frontera en la macro zona norte. Las Fuerzas Armadas permanecerán en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta por 90 días y tendrán tres tipos de labores. Después de casi un mes, el voraz incendio de Santa Ana, que afectó a las comunas de Nacimiento, Santa Juana y Coronel en la región del Biobío, fue declarado como contenido. Pero todavía hay 209 focos en el país y se esperan altas temperaturas para toda la semana. En Teodoro Schmidt, una grave balacera terminó con tres personas fallecidas. Uno de los involucrados, un carabinero que se encontraba en la zona, quedó en libertad por considerarse que actuó en legítima defensa. Esto y más, hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Este lunes comenzó el despliegue formal de las Fuerzas Armadas en puntos críticos de la frontera en la macro zona norte. Corresponde a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. La iniciativa, enmarcada en la recientemente aprobada Ley de Infraestructura Crítica, se extenderá por 90 días y consistirá en tres tipos de actividades: controles de identidad, registro del equipaje y detenciones en zonas sensibles de la frontera con Perú y Bolivia. Con el informe de Antofagasta Televisión, les damos la bienvenida al Portavoz Noticias de hoy. Comenzó formalmente el despliegue de las Fuerzas Armadas en los límites fronterizos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Iniciativa que surge tras la aprobación de la Ley de Protección de Infraestructura Crítica y que se extenderá por 90 días. En la Constitución lo que establecimos es que el Ejército se instale en las zonas fronterizas donde hay circulación, digamos, irregular, y en esos lugares haga tres cosas. En primer lugar, si sorprende a personas circulando que podrían haber entrado al país de manera irregular o que estén cometiendo algún delito, haga un control de identidad. En segundo lugar, si ve indicios de algún delito, haga un registro del equipaje. Y en tercer lugar, si descubre cualquier irregularidad o falta, por ejemplo, paso irregular por la frontera, o que en el equipaje hay drogas o hay armamento o hay indicios de trata de personas, entonces detenga a esas personas y las refiera a las policías. El gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, valoró la visita de la ministra, esperando que sea el comienzo de un trabajo sostenido y coordinado entre las gobernaciones de la macrozona norte. Nosotros hemos pedido una mesa de infraestructura para ir generando mayores inversiones en la región. Queremos también participar en el tema preventivo contra la delincuencia a través de los acuerdos que estamos firmando como Agorechi, pero creemos que, por sobre todo, se hace necesario mayor articulación tanto del Parlamento, del Gobierno, como de los distintos servicios para aumentar el control del narcotráfico, que es el que ha ido mostrando mayores índices de crimen organizado en nuestra región. Las Fuerzas Armadas tienen las atribuciones de realizar controles de identidad, registro y retención de personas que se encuentren dentro de estas zonas para posteriormente ponerlas a disposición de las policías. Y tal fue el caso de una familia colombiana venezolana que eludió los controles fronterizos en el primer día del plan de frontera crítica. Llegamos exactamente ayer en la noche, no estaban las cosas normales, estaba rudo la pasada, bro. Nos resultó esperanzador y sabemos que va a ser un aporte al control migratorio. Sin embargo, no va a solucionar en su totalidad el problema que está enfrentando Tarapacá en materia de seguridad. Para ello requiere de medidas complementarias o adicionales, como son las expulsiones administrativas y masivas de quienes ingresaron por pasos no habilitados. Para realizar las funciones, el personal de ejército con apoyo de carabineros ha sido instruido sobre materias inherentes a la función policial, procedimientos de control y registro sobre personas, vehículos y grupos sujetos a vulnerabilidades como mujeres, niños, migrantes con capacidades diferentes y personas pertenecientes a pueblos indígenas y tribales y también a las comunidades LGTB. Desde el INDH, en tanto, manifestaron su preocupación por el hecho de que personal de las Fuerzas Armadas asuman el control del orden público. La pregunta que sigue vigente es si este es el mejor medio para alcanzar ese objetivo, sobre todo considerando que las Fuerzas Armadas no han sido preparadas para cumplir esta labor. ¿Cómo se va a alcanzar este control, resguardando al mismo tiempo los derechos de todas las personas involucradas, también de las personas migrantes y particularmente de los niños y niñas que migran con su familia?
Este decreto no establece en ningún caso la expulsión de migrantes, sí la reconducción y el empadronamiento. Saber quiénes son las personas que ingresan a Chile es importante para trabajar políticas para prevenir el tráfico de drogas, crimen organizado y trata de personas. Las ciudades no están incluidas en esta modalidad. Esto lo que busca es el control por el paso de la frontera y lo que apunta es a que no vuelvan a seguir entrando personas irregularmente al país. Lo que tenemos que hacer respecto a las personas que ya están en el país es diferente y se va a regir por otro tipo de instituciones. Para eso está la política migratoria, para eso está el reforzamiento que estamos haciendo de las policías. Para proteger la dignidad de quienes cruzan la frontera, el decreto señala específicamente que los militares pueden detener a una persona solo por delito en flagrancia y por un plazo máximo de 24 horas con el único objetivo de ser puestos a disposición de un juez. Después de casi un mes, el voraz incendio de Santa Ana, que afectó a las comunas de Nacimiento, Santa Juana y Coronel en la región del Biobío, fue declarado como contenido. Pero todavía hay 209 focos en el país y 18 están en combate desde Ñuble a Los Ríos, por lo que la emergencia continúa. Y mucha atención, se esperan altas temperaturas para toda la semana. Así que el llamado es a no encender fuego y evitar situaciones de riesgo. Después de 25 días de intenso trabajo y despliegue de brigadas, el voraz incendio Santa Ana, que afectó a las comunas de Nacimiento, Santa Juana y Coronel en la región del Biobío, fue declarado como contenido por CONAF. El fuego en la zona ha consumido a la fecha un total de 74.101 hectáreas. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que ya no tiene avances y se está trabajando en la extinción de los focos restantes. ¿Qué implica darlo por contenido que el perímetro del incendio ya no tiene avances? Al interior se mantienen algunos focos calientes y hay trabajo para, por supuesto, terminar el control y la extinción del incendio, pero el incendio Santa Ana está contenido. En la región del Ñuble, donde partió la emergencia, se han extinguido 49 incendios forestales y los organismos técnicos estiman que los tres que están en combate serán controlados en las próximas horas, por lo que se decidió bajar la alerta roja a amarilla. Pese a ello, se llamó a la precaución, debido a que durante toda la semana habrá condiciones climáticas de alto riesgo para la propagación de siniestros. Las condiciones meteorológicas, en virtud de lo informado por la DMC, se mantiene con altas temperaturas entre Coquimbo y Ñuble, las que se registran desde ayer domingo 26 y van a estar presentes hasta la tarde del jueves 2 de marzo. Por lo mismo es que seguimos con las indicaciones a la ciudadanía, les pedimos este cuidado y obviamente la responsabilidad frente a la denuncia. Si es que ven humo cercano a sus casas, llamar al 130 de CONAF para hacer obviamente las denuncias respectivas y que se puedan combatir los incendios forestales. El origen intencional de un incendio es un acto criminal que el gobierno va a perseguir. Respecto a la intencionalidad, tenemos plena confianza en el trabajo investigativo que está haciendo Carabineros de Chile y está haciendo la Policía de Investigaciones. Hay que recordar que la Policía de Investigaciones tiene 137 investigaciones abiertas, que Carabineros tiene 21 investigaciones abiertas y, por tanto, si hay intencionalidad en los incendios, por supuesto que se va a perseguir esa intencionalidad. Porque la emergencia está lejos de terminar. Este lunes se reportaron 209 incendios en todo el país y 18 están en combate, la cifra más baja registrada hasta la fecha. Según Senapred, se contabilizaron 2 incendios en combate en Ñuble, 12 en el Biobío, 1 en la Araucanía y 3 en Los Ríos. Está en la región del Biobío, como dije, el incendio Santa Ana, que está contenido, con 74.000 hectáreas consumidas. En Alto Biobío, el incendio de Los Chenques está en combate con 402 hectáreas consumidas. En la Araucanía, en Temuco, se mantiene activo el incendio Bochoco, que está en combate con 1.453 hectáreas. Y en la región de Los Ríos, en la comuna de Valdivia, el incendio denominado Villa Austral, que está en combate con 94 hectáreas consumidas. En total,
hay 458.810 hectáreas afectadas, 208.000 corresponden al Biobío y 114.000 a la Araucanía. Hay más de 7.500 personas damnificadas, 25 fallecidas a raíz de los siniestros y 2.345 viviendas destruidas. Clave el trabajo conjunto que se hace con todos los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres para afrontar este tipo de emergencia. Respecto a la reconstrucción, el gobierno tiene como meta tener todas las viviendas de emergencia antes de la primera quincena de abril. En la Araucanía ya hay 60 casas instaladas y en Ñuble 56, pero la preocupación está en el Biobío, donde se va a contratar a nuevas empresas para aumentar la capacidad de traslado e instalación. Convocados por la alcaldesa de Santa Juana, los ediles de las 11 comunas del Biobío se reunieron para analizar las problemáticas surgidas por los incendios forestales en sus comunidades. En la oportunidad aprovecharon de evaluar las estrategias para enfrentar la emergencia y evitar su propagación, como legislar acerca de los monocultivos y establecer un plano regulador enfocado en la ruralidad. TVU Universidad de Concepción nos explica. Son las huellas que dejó el paso del fuego en Santa Juana. Destrucción. En las primeras horas luego del inicio de la emergencia. Miren, en ese momento nosotros no estamos acá más encima. Andamos en el pueblo San Rosendo, las andamos. Cuando lo encontramos, cuando vimos fuego del frente, esperando las balsas, estábamos cuando fue todo tan rápido, apareció el fuego y hizo todo lo que tenía que hacer. Uno a uno comenzaban a llegar al Liceo Nueva Zelandia de Santa Juana. Aquí se realizó una reunión entre diferentes representantes municipales. Esperamos que esta reunión sea lo más fructífera posible, que de alguna manera podamos ponernos de acuerdo cómo enfrentar esta emergencia y principalmente lo que tiene que ver cómo apoyamos y reconstruimos. Tenemos que empezar a abordarla de una manera responsable y pensando también en la planificación futura de lo que tienen que ser nuestros territorios. Actualmente los municipios tenemos una gran dificultad, que es que solo podemos planificar el territorio urbano. Sin embargo, el territorio rural queda a la deriva y con la importante acumulación de riesgos, como es en este caso los incendios forestales. Hasta la fecha se han entregado 3 viviendas en la comuna santajuanina y la entrega de los 700 bonos se ha visto condicionada por problemas de conectividad. Nosotros tenemos el 75% de la comuna quemada. Hoy día falleció la víctima número 15, que estaba hospitalizada en el Hospital Regional de Concepción, que son víctimas que fallecieron en el territorio de Santa Juana. Sabemos que tenemos muchas personas gran quemadas, tenemos una situación de toda la matriz productiva de nuestra comuna, recursos de agua, de riego, recursos también para animales domésticos, de agricultura, totalmente en el suelo, no tenemos fuente laboral en Santa Juana. Es importante que hoy día conversemos, que pongamos la pelota al piso después de que ya ha pasado la mayor parte de la catástrofe y tengamos que trabajar no solo en la contención del incendio, sino que también en el cambio de las políticas públicas. 11 incendios en combate, el de Santa Ana es uno de ellos. La crisis abarca todo y está lejos de terminar. Vamos a Araucanía. Durante la tarde del sábado, 3 personas murieron baleadas en la comuna de Teodoro Schmidt. El grave incidente se registró en el sector Los Troncos de Hualpín y se habría generado por una ocupación de terreno. Uno de los disparos le quitó la vida al nuevo propietario, lo que derivó en la reacción de un funcionario policial que se encontraba en la zona, quien le disparó a los atacantes quitándoles la vida. Por considerarse que actuó en legítima defensa, el cabo primero quedó en libertad. Universidad Autónoma Televisión con la noticia. 3 personas muertas y 3 heridas dejó un ataque perpetuado en el sector rural Los Troncos, en la comuna de Teodoro Schmidt. El hecho se produjo el sábado pasado el mediodía, cuando el dueño de un predio se encontraba acercando su terreno junto a un sobrino, lo que generó molestias en una familia mapuche, quienes atacaron a balazos al propietario, ocasionándole la muerte. Posterior al ataque, el sobrino, quien también era carabinero, disparó causándole la muerte a los 2 atacantes. Sin embargo, quedó en libertad por considerarse que actuó bajo legítima defensa. Hubo 3 personas fallecidas, es decir, el dueño de casa, el dueño del predio y los 2 atacantes. Con todos los antecedentes que teníamos, se decidió dejar en libertad y apercibió, conforme al artículo 26, a la persona que se encontraba detenido, porque en principio,
insistimos en principio, todo da cuenta de una legítima defensa. Parlamentarios de la Araucanía lamentaron la situación y solicitaron presentar las indicaciones para la ley de usurpación. Le pedimos al Congreso que de una vez por todas saquen la ley que está durmiendo en el Congreso, en el Senado específicamente, y que las penas sean arriba de 5 años para que queden en prisión preventiva, porque cuando van al juez de garantía y son menos de 5 años van a quedar firmando y no va a pasar absolutamente nada. En esta misma línea, el diputado Andrés Joanet mencionó que la violencia se está naturalizando en la Araucanía y exigió leyes más duras contra las bandas criminales. Y para eso, tenemos que trabajar naturalmente en leyes que sean muy duras respecto de situaciones de usurpación, del robo de madera y también atacar las bandas criminales organizadas y terroristas que hay en la Araucanía. Según los mismos vecinos del sector, los atacantes en reiteradas ocasiones habían amenazado a los antiguos propietarios del predio. El INE reveló que la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil noviembre-enero se ubicó en 8%, lo que significa un aumento de 0,7 puntos en 12 meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 15,2%, incididas por quienes se encontraban cesantes y aquellas que buscaban trabajo por primera vez. El desempleo entre las mujeres continúa siendo mayor que en los hombres, y los sectores que contribuyeron al aumento de personas ocupadas fueron el rubro de alojamiento y servicio de comidas, transporte y agricultura. Los resultados de la última encuesta de empleo publicada por el INE dan cuenta de la resiliencia que ha mostrado el mercado laboral chileno el último año. En primer lugar, hay que destacar que las personas ocupadas alcanzaron los 9 millones de personas, cifras que no observamos desde comienzos del año 2020. Durante el último año se crearon alrededor de 290.000 puestos de trabajo, de los cuales 280.000 son empleos formales. En segundo lugar, hay que destacar la reducción de la tasa de informalidad el último año desde 28 a 27,3%. No obstante, se observa también un aumento de la desocupación, lo que da cuenta de que hay más personas hoy día buscando un puesto de trabajo. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Portavoz Noticias. No se vayan. Bienvenidos. ¿Damos el tiempo? En todo Chile, ya es tiempo de vacunarse hoy con Bivalente. Si tienes 50 años o más, acude al vacunatorio más cercano. Recuerda ir a las horas de menor calor y mantenerte hidratado. Vacúnate hoy con Bivalente, que entrega doble protección. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Infórmate en minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Bienvenidos. ¿Veamos el tiempo? En todo Chile ya es tiempo de vacunarse hoy con Bivalente. Si eres transportista, personal de salud o establecimientos educacionales y jardines infantiles, acude al vacunatorio más cercano. Recuerda ir en las horas de menor calor y mantenerte hidratado. Vacúnate hoy con Bivalente, que entrega doble protección. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Infórmate en minsal.cl, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta. Con la idea de resguardar a los vecinos y mejorar el servicio, la Feria Libre de los Andes comenzará a ser foco de intervenciones y operativos permanentes a cargo de distintos servicios públicos para evitar delitos, venta de alimentos no autorizados
y cualquier situación de riesgo que se genere. BTV2 nos cuenta más detalles. En la Feria Libre de los Andes se realizó un operativo que buscaba evitar delitos y comercialización de elementos prohibidos o de dudosa procedencia. En esa ocasión hubo incluso 3 personas detenidas y hoy, desde el municipio local, aseguran que se trata de un plan permanente que tiene por objetivo normalizar y regular esta actividad económica en beneficio de trabajadores y compradores. Permanentemente vamos a ir fiscalizando, pero también la tarea del municipio es ordenando un poquito más la feria, ir definiendo, el alcalde lo ha dicho más de alguna ocasión, ir definiendo ya plazos perentorios para ir localizando, ubicando la feria y identificando también a todas las personas que definitivamente van a tener la autorización para trabajar ahí. El trabajo de ordenamiento y fiscalización no siempre será en conjunto entre diversos servicios públicos, y es que la idea es mantener precisamente la presencia permanente, ya sea de la autoridad sanitaria, impuestos internos, carabineros o seguridad pública. Estamos haciendo trabajo interinstitucionales y también intersectoriales, apoyados por las distintas tenencias que están a cargo de la ciudad de los Andes, como así mismo apoyado por el municipio, por el Servicio Impuesto Interno, la Delegación Presidencial, Seguridad Ciudadana. Esto en base directamente a contrarrestar los delitos que se están generando en las ferias libres, ya sea a través de vehículos motorizados, nuestras motocicletas, servicio de bicicleta, la gente civil de la Tercera Comisaría de los Andes. Y obviamente mancomunado con nuestros aliados de la Delegación Presidencial, para evitar de una u otra forma y contrarrestar estos delitos que se están generando en la comuna. Un trabajo que además incluye a la comunidad, y es que uno de los llamados que se hizo es a denunciar de manera completamente anónima, ya sea a través del nivel 133 de Carabineros, la línea 800-204-400 de Seguridad Pública o asterisco 4242 de Denuncia Seguro. El plan de hermoseamiento de fachadas del área céntrica comercial comenzó con una idea para darle un nuevo rostro a la ciudad de Talca. La iniciativa nació por parte del municipio, Cercotec y la Cámara de Comercio y contempló pintar cerca de 50 locales comerciales. La tarea tuvo una buena acogida entre la comunidad y se espera poder repetirla en marzo. Contivisión tiene la nota. Muros y fachada en general con rayados, no importa público o privado, un recinto de beneficencia o una iglesia, a quienes realizan rayados es lo que menos les importa. El municipio, Cercotec y la Cámara de Comercio se unieron para cambiarle el rostro por lo menos al centro, pintando la fachada de los socios de la Cámara y quien quisiera unirse. Se ve feo, sí. ¿Te falta una manita de pintura? De todas maneras, po. Una renovación. Po. Hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí, por ejemplo, no me gusta. Salvo que sea un graffiti bonito, que luzca bien, pero hay gente que anda rayando por allá, no más, pues viejo. Entonces gastan plata, además que gastan plata en el spray, ensucian más la ciudad. El plan contemplaba pintar cerca de 50 locales comerciales, donde el municipio era el encargado de poner la mano de obra y cada propietario de local en el centro debía poner la pintura. Habían 2 etapas, una con Cercotec y la Cámara de Comercio. Esa se cumplió en un 100% el objetivo. Se pintaron más de 40 propiedades que están a la vista, mayoritariamente el lado sur, y con el sector privado, con la municipalidad, se paralizó un poco porque cuesta combinar el grupo de trabajo por la municipalidad con los empresarios. Un programa que busca seguir cambiándole el rostro por lo menos al centro comercial, por lo que se cree que en marzo vuelven los trabajos, una ordenanza municipal que multe fuertemente a quienes sean sorprendidos rayando sin autorización del dueño de una pared. También hay una responsabilidad privada, o sea, no podemos pedírselo a la municipalidad, a la Cámara o al gobierno que lo haga. Yo creo que es una obligación y yo estaría porque el alcalde saque una ordenanza donde exija que exista una ciudad limpia, una ciudad ordenada. Será en marzo entonces cuando nuevamente el tema del hermoseamiento se ponga sobre la mesa. Esta vez será ser en la avenida 1 Sur para hacer de Talca una ciudad limpia de rayados. Seguimos en el Maule. Para este año, el Instituto Nacional de la Juventud, INJUV, tendrá una oferta programática enfocada en la salud mental y el emprendimiento, por lo que han preparado una serie de talleres sobre el manejo del estrés, la violencia en el pololeo, el bullying, formación de oficios, entre muchos más. Telecanal de Talca con los detalles. La oferta programática 2023 de INJUV está enfocada en salud mental, emprendimiento y participación juvenil. En relación a lo anterior, en el área de salud mental, se realizarán talleres con diversas temáticas, entre las que destacan el manejo de estrés, violencia en el pololeo, bullying y vida sexual.
En cuanto al emprendimiento, se buscará robustecer el trabajo de las oficinas municipales de la juventud para fomentar la participación de organizaciones sociales en las comunas. Nosotros vamos a darle un vuelco y un relevo a la participación social, al trabajo con el emprendimiento. Nosotros hemos visto y hemos detectado la necesidad de las juventudes de poder financiarse a sí mismas, trabajar, y el emprendimiento ha sido uno de los focos para esto, y por lo mismo estamos trabajando en proyectos para presentar a distintas áreas y coordinarnos con aquellos que trabajan directamente en estas áreas para darle una potencia al trabajo con los emprendedores jóvenes de la región. Mediante este programa se busca abarcar cerca de 10.000 jóvenes en el Maule. Igualmente, la idea es trabajar con los servicios estatales en forma intersectorial para poder entregar un mejor apoyo a este grupo etario. El trabajo que se ha encomendado es de hacerlo de forma intersectorial, por supuesto con todos los servicios relacionados al Ministerio y también con los servicios públicos que pueden aportar también el desarrollo de estas actividades. Es importante para nosotros estar acá acompañando a la directora de INJUP, por supuesto, en el lanzamiento de esta oferta programática y de esta forma cumplir con el mandato del presidente Gabriel Boric de estar en terreno, estar con la gente, escuchar en este caso a las juventudes. De esta manera INJUP vincula la oferta programática que tiene el gobierno para que los jóvenes puedan acceder de forma expedita. En la región de Valparaíso, para cerrar el verano y las vacaciones, en la playa Chica Las Cruces de El Tabo, se realizó la actividad Sunset Diverso, un panorama que tuvo baile entretenido, presentación de artistas urbanos y DJs al aire libre, con el objetivo de crear conciencia a favor de la diversidad y la inclusión. Red Noticias con los detalles de la actividad. La Playa Chica de Las Cruces se transformó en un espacio para promover la sensibilización y participación con la actividad denominada Sunset Diverso, realizado por los programas de Diversidad y No Discriminación y Juventud, apoyados por la Oficina de Turismo de la Municipalidad del Tabo. Estamos avanzando en términos de no discriminación dentro del municipio, tanto como para las diversidades sexuales como para la diversidad cultural, referido a los migrantes, etc. Así que están súper invitados, invitadas a que sigan viniendo al Tabo, acá es verano todo el año. Los bañistas disfrutaron de los bailes entretenidos, artistas locales y DJ que amenizó el atardecer en el balneario. Necesitamos como comunidad que hayan estas actividades para los niños, para las mamás, que de repente no podemos salir a hacer estas cosas, que vengan a la playa a hacer estas actividades, súper entretenido y bueno para todos. Podemos pasar un momento agradable después de tantas cosas malas que pasan en el país. Esto hace muy bien para toda la familia. Me alegro que se hagan estos eventos. Bacán, el ánimo. Sí, tú, terminando el verano como se debe. Segundo Sunset Playero en este verano 2023, que convocó a un gran marco de público que participó activamente de las actividades desarrolladas en la Playa Chica de Las Cruces. Cerca de 4.000 personas llegaron hasta la comuna de Primavera, en la región de Magallanes, para participar de la Fiesta Campesina del Ovejero, una interesante celebración folclórica que tuvo artesanía, comida típica, jineteadas y muchas otras actividades que fueron disfrutadas por los viajeros y locales. ITV Patagonia nos cuenta cómo fue. En la jornada de hoy concluyó la Fiesta Campesina del Ovejero, que en su 23ª versión congregó a una masiva llegada de visitantes que se unieron para celebrar las tradiciones de nuestra región. Folclor, artesanías, comidas típicas, jineteadas, muestras de esquilas y muchas otras actividades más fueron parte de los atractivos de esta fiesta. Muy interesante. Yo vengo desde Colombia y esto para mí es algo muy asombroso. Allá no se ve para nada esta competencia, esto es muy asombroso para nosotros. La primera vez que vengo, sí, soy de la octava región y estar acá igual es súper bacán para mí, así que excelente. No, bonita experiencia y siempre un gusto ver las competencias de esta zona. Cerca de 4.000 personas asistieron al evento pese a las adversidades climáticas que hubieron por momentos. Entregamos más de 900 platos de servidos de asado, hoy día una cantidad similar, así que yo me atrevería a decir que sumando los dos días pasamos las 4.000 personas tranquilamente. La iniciativa fue realizada en la cancha de jineteadas de Cerro Sombrero y cerró con positivas conclusiones
por parte de los organizadores y familias que vivieron el evento. Y para terminar, un impactante video muestra cómo en Concepción un joven se salva milagrosamente luego de que un bus detenido de la línea Cóndor comenzara a avanzar yendo de lleno contra una garita en la que tres personas descansaban. Dos de ellos lograron escapar, pero el tercer implicado, con movilidad reducida, no pudo eludir la máquina, quedando atrapado debajo y sufriendo serias lesiones, aunque afortunadamente está fuera de riesgo vital. La Secretaría de Transportes dijo que están recabando antecedentes para poder adoptar alguna sanción. Con esta información nos despedimos, no sin antes recordarles visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y seguirnos en redes sociales. Gracias por acompañarnos en este día. Un abrazo y hasta mañana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.